por considerar excesivos sus actos terroristas. Cuando un terrorista le teme al terror, se abre un agujero negro que se traga todo, que aniquila todo, que masacra todo. Supimos entonces que por muy curtidos o habituados que estemos, siempre habrá un suceso que nos estremezca, que nos sacuda, que nos mutile. Somos habitantes de una sociedad mutilada. Nos han cortado en 43 pedazos. Quizá no deberíamos voltear a ver el dolor ajeno, cuando aquí tenemos mucho, tanto como para llenar todos los teatros del país. Lo que realmente me estremeció y enmudeció de la noticia fue el último párrafo, en donde decía que el joven que había llenado de plomo el cuerpo de aquel infortunado era su mejor amigo desde la infancia. Y la mujer que había dado comienzo con aquella tormenta de piedras era su madre, y después de ella sus hermanos. La brutalidad no tiene edad ni sexo. Para denunciarla tampoco importa ser hombre o mujer, rico o pobre, actor o espectador. Hoy daré voz a Samer, gemelo idéntico de Samir, su único hermano. Ante el terror y la brutalidad, el amor, en cualquiera que sea su forma, nos mantendrá a salvo siempre. 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 Llevar una carga de pan blanco común.
de vainilla. Esos panes que todos los terrícolas desean vehementemente. Pero eso no es tan extraordinario. Si Samer pudiera comparar su reloj con el de Samir, encontraría que este se atrasa. Y si Samir pudiera comparar su reloj con el de Samer, encontraría que este es el que se atrasa. Eso representa una paradoja. ¿Cómo es posible que cada uno de los dos relojes trabaje más lento que el otro? Por fortuna, esto no representa ningún problema para la teoría de la relatividad. Por una parte, no habrá problema mientras los dos estén separados. ¿Pero qué pasará cuando no lo estén? Digamos, cuando se encuentren para celebrar una reunión familiar. Sigue sin haber problema para la teoría de la relatividad. Viajando a una velocidad próxima a la velocidad de la luz, Samer tardará 10 años en llegar a Soho, situado a 10 años luz, y luego otra década en volver con sus magdalenas de vainilla. Para Samir, esto representa unos 20 años. Sin embargo, para Samer, el gemelo que de hecho está viajando, la situación se torna un poco distinta, como en virtud de la contracción de Lorentz. La contracción de Lorentz es un efecto relativista que consiste en la contracción de la longitud de un cuerpo en dirección del movimiento, a medida que su velocidad se aproxima a la velocidad de la luz. Decía, como en virtud de la contracción de Lorentz, la distancia al planeta Sox se contrae. Este trayecto se vuelve tan rutinario como el de un repartidor de pizzas. 40 abrir y cerrarme ojos, o lo que dura un orgasmo masculino. En lo que respecta a Samer, ya puede saludar las luces brillantes del planeta Sox. Y luego con igual rapidez está de vuelta, debido a que la distancia se contrae nuevamente. Así, cuando los gemelos comparen sus relojes biológicos, por asombroso que parezca, no existe paradoja alguna. Samer, el gemelo que salió disparado y luego regresó, ha envejecido solo un par de meses. Y Samir, el gemelo que se quedó observando desde la Tierra, ha envejecido 20 años. Así que Samir, incluso entre gemelos idénticos, el tiempo es relativo. Samir, imaginar que te vas al espacio duele. Siempre he creído que eres como una extensión de mí mismo, algo así como mi otra mitad. Cosa que tiene sentido si de nuestra concepción hablamos. Los gemelos idénticos son lo más parecido a la clonación humana. Incluso, los gemelos idénticos separados al nacer suelen llevar vidas sorprendentemente similares. Con los mismos gustos, las mismas aficiones, los mismos trabajos. Pero los gemelos también contradecimos las expectativas. Los avances en la genética han demostrado que no somos tan parecidos como se pensaba. El esperma se encuentra con el óvulo y da origen al milagro de la vida. En nuestro caso, ocurrió algo extraordinario. El óvulo fecundado se dividió en dos para crear gemelos idénticos. ¿Sabes? De niños, cuando tú te alegrabas en algún lugar distante del mío, mi estado de ánimo se tornaba idéntico al tuyo. Y lo mismo ocurría con cualquier estado de ánimo. A los 12 años, al salón de clases llegó a mí, el niño nuevo en la escuela. Y tú, rápido como siempre, te hiciste su amigo. A veces ni me volteabas a ver.
pasando con él. Lo que me enoja hasta los huesos de aquella época es que cada que yo te pedía tu playera azul, te la pones en mi pecho. Nunca querías prestármela. Pero el día que alguien te la pidió, se la diste. Con el paso de los años logramos conjugarnos los tres como grandes amigos. Pero tú y yo teníamos un secreto que no compartíamos con alguien. Si alguien nos contaba algo a ti o a mí, daba igual. Porque la noche nos decíamos todo lo que nos decía, que no le dijéramos al otro. Y yo te contaba mis secretos. Y tú los tuyos. Si te digo todo esto ahora es porque viene a mi cabeza cada que me enojo contigo. Dejo en el tiempo. Ahora de adultos. Como consecuencia de nuestras peleas, a veces no puedo hablar contigo por tu carácter. O por el mío. Pero entonces, viajo en el tiempo y hago que nuestros problemas los resuelvan Samer y Samir de la infancia. Para ellos, un enojo se representa sacándose la lengua, dándose un pequeño empujón, y cada uno se va a una esquina. Después de unos minutos, voltean, se miran, se sonríen y vuelven a jugar. Cuando seas niño, perdón es un acto implícito. Sabes que si quieres estar con el otro, aún antes de pelear ya estás perdonado. Y ya perdonaste. Samer, tengo miedo. ¿Qué vamos a hacer cuando se nos acabe este tiempo relativo? Este instante de 2 segundos que estamos alargando, Samer, 2 segundos. No me alcanzarán para decir y pensar todo lo que quiero. Ya vi mi vida entera pasar frente a mis ojos. Ya no siento que tengo tiempo para seguir hablándote. Hay algo de lo que sucedió que te causa remordimiento. No, no, creo que no. ¿Nada? Nada. ¿Cuántas veces espiaste a Lee bañándose en el río? Ninguna. Cuéntame. Pues ninguna. Cuéntame. Cuéntame. Muchas. Muchísimas. Siempre que me decía que si nos íbamos a bañar al río, le decía que no. Porque si le decía que sí, se metería con ropa. En cambio, si le decía que no, lo haría desnudo. Por eso siempre decía que no. A veces decía que sí, pero lo hacía con el afán de que no pensara que lo haría. Y cuando me despedía, le decía, pero luego me voy a mi casa. Y antes de que llegara al río, yo corría entre los árboles. Y me subía al más alto. Con más follaje. Y desde arriba lo miraba. Y su cuerpo fuerte. Y su vientre fuerte. Y su vello mojado, pegado a la piel. ¿Alguna vez te vio? No, nunca. Estar allá arriba era la sensación más espantosa. Si Ali me descubrió espiándolo, le diría a todos en el pueblo que yo, Samir, era uno de esos y no estaría aquí. Lo que más me aterraba al principio, cuando comencé a sospechar que quizás yo era uno de esos, era pensar en el día en que alguien me descubriera. Durante muchos años me desperté en las noches, preguntándome si ese iba a ser el día. A veces imaginaba que mientras iba por la calle me encontraba de frente a y sus ojos se cerraban en los míos. Echaba un vistazo en mi interior. Imaginaba a Ali desnudo dentro de mí. Que ese era mi pensamiento. Entonces el extraño salía de mis ojos. Daba 3 pasos hacia atrás, me señalaba y gritaba. ¡Es
Sabemos. Muchas de esas veces llegabas tú. Y con un pequeño empujón me sacabas de mi abstracción. Entonces salí. El hombre desnudo que me delataba. Se vestía como de rayo. Y se escondía. Una de las últimas veces en que fui a visitar a Ali, y me dijo... Mi vida va a cambiar. Y esta tierra... también. Me contó casi como secreto de muerte que se unirían los yihadistas. Y un periódico decía... Al-Qaeda rompe vínculos con los yihadistas por no aprobar su brutalidad. ¿La brutalidad? Me decía yo. ¿La brutalidad? La cabeza de mi amigo Ali se llenará de brutalidad. Y regresé. ¡Ali! ¡Ali! No te vayas. Ali estaba frente a una pantalla en donde ponían a un niño boca arriba, le abrían los brazos y lo crucificaban en medio de una plaza pública y la gente aplaudía. A su madre le envolvieron el cuerpo en granadas, le quitaron los seguros y la echaron a correr hasta que reventó. A su padre lo hincaron, levantaron la cabeza y con un cuchillo le cortaron la garganta poco a poco, y su garganta escurría y su cuerpo escurría. En mi cabeza la palabra brutalidad tomaba forma del cuerpo desnudo de mi amigo Ali. La brutalidad, me decía yo, la brutalidad. Y me fui. Cuando te encuentres con los infieles, atácalos por el cuello. ¡La brutalidad! ¿Cuáles son las cosas más brutales que tenemos en esta vida? Nacer, nacer, el parto es una brutalidad. ¡El universo! ¡El amor! El amor que los dos sentíamos por allí. Esa es la máxima expresión de la brutalidad. Saber. Ali se va. ¿A dónde? A Raqqa. Se va a enlistar con los yihadistas. ¿Yihadistas? ¡Vamos con ello! ¡Sabe! ¡Corrí! ¿Por qué no me seguiste? Tenía miedo. Tenía miedo de que los yihadistas estuvieran con Ali y me enlistaran a la fuerza. Cuando llegué a su casa, él aún estaba ahí. ¡Ali! No te vayas. ¡Resistencia! Grito. Cuando regresaste te pasé. Fue un impulso. Sabía que habías estado con él antes de que se fuera. Me hacía pensar que traías algo de él. ¿Por qué nunca me dijiste que también sentías como yo? ¿Por qué nunca me dijiste que también eras uno de esos? Por miedo. Casi siempre, todas las preguntas que comienzan con ¿por qué? Las respondo con el miedo. Y me pregunto a mí mismo, ¿por qué no le dices allí el amor que te provoca? ¿Por qué te quedas callado cuando te pregunta cuántos hijos tendrás? ¿Por qué mientes cuando te preguntan qué chica te gusta? ¿Por qué sigues espiando a tu mejor amigo bañarse en el río? ¿Por qué no me prestas tu celular ni siquiera a tu propio hermano? ¡Por miedo! ¿No nos habías cambiado tu celular? Por eso lo tomé. ¿Por qué no me lo pediste? ¿Por qué lo agarraste escondidas y corriste? No
Miedo. Ay, no tenía uno, pensé que si le llamaba al tuyo, podríamos comunicarnos con él. Eres mi hermano gemelo idéntico. ¿No pensaste? ¿No pensaste el tipo de imágenes que guardaba allí? ¿No pensaste en mis arranques nervios cada vez que alguien se acercaba a mi teléfono? ¿Por qué nunca me dijiste que también sentías como yo? Porque no sabía cómo decirte que mi mejor amigo me devoraba el corazón. Me masturbaba pensando en él. Dame la mano. No, yo no me quiero ir todavía. Dame la mano. No me quiero ir. Mírame a los ojos, Samir. ¿Cómo era él, ¿Cómo era él antes de irse? ¿Cómo era su mirada cuando lo dejaste? Profunda. Como cuando jugábamos en el patio de los guerreros. Y ahí quedaba encima. Vencer. Mira. Y su pecho. Se inflaba. Tenía ese palpitar de su respiración agitada. Como cuando corríamos mucho y él quedaba recargado en sus rodillas. Sudaba. Sudaba como aquella vez que nos masturbamos en la azotea. Y nos rodeaste de mujeres. Desnuda. Yo nunca veía la revista. Yo miraba a él. Desviaba mi mirada para verlo a él. Sus manos. Háblame de sus manos. Había estado metiendo y guardando cosas debajo de su cama. Con una mano, escarbó la tierra y guardó el puñado en su bolsillo. Por si tardaba mucho en volver, le decía. Sus labios, húmedos, carnosos, y con esa rendija. ¿Te recuerdas tú de él? Su espalda. Un triángulo invertido que se extendía en su cadera. Se convertía en sus nalgas, sus piernas, sus dedos largos, huesudos. Pienso en su vientre. Sobre mi cuerpo.
cuando nos tocamos. El éxtasis. Dentro de mí pensaba en él, allí, en que se hubiera deseado que fuera. Cuando estaba dentro de mí pensaba en él, en que así hubiera deseado que fuera. Sus manos en mi cuerpo. Deseaba tanto que estuviera aquí debajo de mí. Comenzó a sobornar a todos sus amigos que eran como él. Les dijo
había podido matarnos mostrándole a Luz para las pruebas que tenía de que ellos eran de esos. Cuando se negaron a pagarle, los masacró. Ahora yo tengo la bota de mi mejor amigo aplastándome la cabeza y a mi hermano a mi lado, sangrando. Me preguntaron que otro de nuestros amigos es como nosotros. ¡Samer! Pudimos escondernos hasta los 22 años. Si fuéramos una estadística, ¿en qué sitio estaríamos? Yo me siento más valiente que cualquiera de esos rebeldes. Esconderse y escapar. De la familia, del Estado y de ellos. Es más valiente que liberar un país. ¿Y yo? Yo me siento un cubano. Aquí es más sencillo liberar el país que liberar el corazón de una persona que siente como nosotros. Les pedí que nos dejaran ir. Si los dejo ir, de cualquier forma los matarán. Su padre o sus amigos. Prefiero matarlos yo. Alguien me puso boca abajo. Cógetelo. Cógete a tu hermano enfrente de todos. Todos se reían. El tiempo se retiene. Y ahí me comencé a ir. La última vez que vi el reloj en el puño de uno de ellos era la 1:00 a.m. Y eran las 5. Samir, parecías una máquina perfecta de tiempo. En intervalos perfectos de tiempo nombrabas y delatabas uno a uno los nombres de nuestros amigos que son como nosotros. Ya me habías metido medio kilo de clavos por atrás, Samir, y ¡no aguanté! Cada vez que tenía un momento de paz, lo utilizaba para delatar a alguno de mis amigos. Me vino a town, será mi ser, sin un
fascina esa canción. Me encantaba encerrarme en el cuarto, ponerla y masturbarme pensando en él. Una por allí. Ay, dos por allí. Tres por allí. Cuatro por allí. Cinco por allí. Seis por allí. Había veces en que después de la quinta o la sexta bañada me iba a la cocina por un vaso de agua para recargar fluidos. Y venía la séptima y la octava. Pienso en la vida. La relatividad lo vuelve todo más amable. ¿Dónde llegaríamos, Miguel? Al pavimento. ¿Así? No, sería algo más dramático. ¿Algo como así? ¿Y que cuando mi cabeza se reviente en el pavimento, mi sangre salpique los ojos de todos los que me están tirando piedras? Y entonces todos los periódicos dirán: Isamí, gemelos idénticos, ¡masacrado! ¿A dónde llegaríamos, Isamí? ¡Al infierno! Los que son como nosotros aquí nos corresponde el fuego, las llamas. Nos toca ser subidos al séptimo piso y lanzados de cabeza. Y si no morimos, tranquilos, amén. Porque abajo hay una multitud esperándonos con piedras para que no quede vida ni en ti, ni en mí. Adiós entonces, hermano. Donde quiera que vayamos, siempre estaremos conectados. ¿Cómo sabes eso? La física se llama entrelazamiento. Dos electrones creados en el mismo instante están entrelazados. Manda uno a la punta del universo. ¿Ahora? Hazle algo al otro. El instante que reacciona, eso se llama estar entrelazados. Si nunca te dije que era como tú, es porque tú ya lo sabías. Y yo sabía de ti. Una noche te despertaste. Estoy triste. Dijiste. Llora, te dije. No puedo. Respondiste y te abracé. Mis ojos escurrían tus lágrimas. Yo estaba bien. Pero lloraba tu tristeza. Y ahora tengo miedo, como tú. Digo de que al caer no haya nada más, a que no estés después de la caída, a no sentirte nunca más. Si yo muero primero, te haré saber qué es lo que hay después. Es cuestión de tiempo. Quisiera que este espacio y tiempo relativos que hemos creado duraran para siempre. Y quedarnos aquí. Crear un mundo nuevo. Distinto. No mejor. Distinto. Como las personas. Nadie es mejor o peor. Somos distintos. Realmente somos tan distintos, Amir. Estamos aquí. En nuestra ilusión de estar conectados en nuestra mente. Por ser gemelos idénticos. En nuestra ilusión de estar a salvo en este espacio que hemos creado. Resultado del terror y la brutalidad. En nuestra ilusión de la primavera. Ilusión. Ilusión y realidad, ¿saben? La vida diaria que percibimos con nuestros cinco sentidos no es la realidad. La física cuántica ha demostrado que el espacio y el tiempo son solo ilusiones de la percepción. Por lo tanto, nuestros cuerpos no pueden ser reales. Cuando se descubrió la verdadera forma del interior del átomo,
Los científicos se conmocionaron al descubrir que el átomo, en su mayoría, es un espacio vacío. La pregunta entonces fue, ¿cómo puede el átomo vacío darle forma al mundo físico que nos rodea? Nuestra verdadera conciencia no está en nuestros cerebros o nuestros cuerpos. La disolución de nuestros cuerpos individuales, así como la desinformación de nuestros orígenes, ha manifestado la idea de que todos pensamos independientemente. Con este malentendido, parecía imposible explicar la telepatía y otros fenómenos involucrados en la transferencia de información entre las fuentes, sin el uso de medios físicos de comunicación. Como lo que nos sucede ahora. Pero cuando uno entiende, que hay una unión entre todas las cosas del universo, ningún fenómeno es inexplicable. La materia vacía, en los bloques más básicos de la construcción de existencia perceptible, es maleable y moldeada a través de la intención, lo que significa que la conciencia le da forma a la realidad. Así que saben, si nuestra ilusión, como una oruga, se envuelve en el capullo de la conciencia, quizás mañana sea una realidad. Quizás, con el tiempo, el tiempo es relativo, Samir. Haber compartido contigo estos dos últimos segundos ha sido el mejor regalo. El mejor. La brutalidad, Samir, nos alcanzó la brutalidad. La brutalidad tiene cara de odio, de injusticia. Llegará el día en el que los que somos como nosotros podamos vivir en paz. Entonces deseo precipitarme hacia ese día y caer. Acariciar la velocidad de la luz, provocar una contracción de Lorentz y llegar. Cuéntame. ¿Qué? Cuéntame. Cuéntame otra vez la paradoja de los gemelos. Cuéntamela hasta que ya no escuche nada. Quiero ir a Sok. Quiero comer magdalenas en Sok. Tú tienes una nave. Dijiste que Samir iba y venía en un abrir y cerrar de ojos, dijiste. Y que el tiempo es relativo, dijiste. Y lo es. Ali acaba de patearme la espalda para lanzarme al vacío. Y aún siento que tengo tiempo para darte un abrazo.
Quiero creer en la contracción de Lorenz. Creer que acortará la distancia misma entre el día de la libertad y nosotros. Existen dos tipos de mentes, Amir. Los que tienen la virtud de crear las fábulas. Los que tienen el privilegio y el gozo de creer en ellas. Yo siempre quise crear una teoría. Una fábula. Y por eso leía y leía y leía toda la física y toda la astronomía. Pero hoy... Hoy prefiero creer que hay un día que nos espera mañana y que ese día es el día de la libertad. ¿Y tú? ¿Tú puedes creer en la contracción de Lorentz? Amanece. Llegamos a ver. Llegamos, llegamos, llegamos. Adiós, amigo. Adiós, hermano. El amor, en cualquiera que sea su forma, nos mantendrá a salvo siempre. Siempre. Siempre.